prometía ser cruel para Londres aquel invierno de 1840. Desde que comenzó el otoño, llovía casi todas las tardes. Empezaban a caer las primeras gotas sobre el mercado del barrio de Soho, lo cual era presagio de... Me han quitado la muleta. Siempre me la quitan para hacerme rabiar. ¡Vamos, traigan esa muleta! ¡Larga de aquí fuera! Gracias, señor. Si puedo serle útil en algo... Pues sí. Tal vez podrías indicarme dónde queda la relojería del señor Thorburn. Muy cerca de aquí, señor. En la primera calle pasando el mercado. ¿Quiere que lo acompañe? Si no te molesta. No, al contrario. Vamos entonces. Mejor que te quedes aquí. Está lloviendo mucho. No, si estoy acostumbrado. ¿Usted conoce a señor Thorburn? ¿Eh? Ah, sí. Es mi tío. Pero aunque te parezca mentira, no lo conozco. Yo es la primera vez que salgo del pueblo y él hace muchos años que no va por allá. ¿Qué tal es? Es muy... ¿Cómo le podría decir? Tiene mal genio. Se pone furioso cuando los chicos se acercan a la relojería. Ayer le pegó al hijo del carbonero. Y solo porque entró a ver de cerca un reloj grande que tiene un pajarito que sale y canta. ¿Y no habrá querido agarrar el pajarito? No, no. Este señor Thorburn es así. Ve, he salido. Me dice relojería. Ahora está bien. Vamos entonces. Es aquí, ¿ve? Bueno, menos mal. Ya hemos llegado. Anda, entra. Querés que te den un buen tazón de chocolate, ¿eh? No, señor. Déjelo, gracias. Vaya usted. Espera, ¿a dónde va? Ven acá. ¿Por qué no quieres entrar? Es por el señor Sol. Me da miedo. ¿Yo también te doy miedo? No, señor. Usted no. Bueno, entonces entra. El señor Thorburn no puede hacerle nada a los amigos de tu sobrino. ¿Comprendido? Anda, vamos. Buenos días, señor. ¿Qué deseaba? ¿Cuántas veces tengo que decirle que no los quiero ver por aquí? ¿Vago? El día que vuelva a agarrar a uno de ustedes, lo mato. ¡Juro que lo mato! ¡Ladrones! ¡Sinvergüenzas! No voy a venir rondando como llenas para robar. Estoy seguro que lo mandan los padres. ¡Vaya si lo estoy! Claro, en este barrio la gente no puede vivir trabajando honradamente. No, señor, tiene que robar. Tiene que comer el trabajo de los demás. ¡Bandido! Pero el día que vuelva a agarrar uno de ellos, juro. ¿Usted qué? ¿Qué quería? No, perdone, señor, esta carta es para... Así que tú eres el hijo menor de mi hermana Marta, ¿no? Sí, señor. Creí que ya había muerto. Hace casi 20 años que no la veo. Y la primera noticia que tengo de ella es que me envía del pueblo a su hijo para que lo eduque, le dé una cama, le dé de comer. ¡Ay, a dónde vayan! Me parece que te vuelves al pueblo. Bueno, pero señor Colbo, ¿qué? ¡Pero mira que se cree, se ha vuelto idiota! Pues resulta que también es una vividora como esto de aquí. Sí, sí, es muy cómodo. Traer hijos al mundo y luego largárselos a otro para que se los mantenga. Señor Colbo, que trabaje. Y si está vieja para trabajar, que se muera. Pero, señor Thorburn, compréndeme, yo... ¿Qué? Yo he venido a trabajar. ¿Trabajar? ¿Y en qué vas a trabajar? Déjeme ayudarle a usted, señor. Podría encargarme de la cocina y limpiarle la casa.
No sé lo que usted ordene. Pero no he venido a pedir nada gratis. ¿Sabes cocinar? A ver. ¿Leer y sacar cuentas? Sí, sí, señor. Pero no podré darte dinero, apenas si gano para comer. No, lo que usted dispone, señor. Puedes quedarte. Muchas gracias, señor. Pero tendrás que trabajar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y trabajar duro. Sí, lo que usted diga, y recuérdalo, señor. No puedo darte ni medio penique. Dormirás en un jergón que hay en la trastienda. Ese es el trato. Tú me ayudas y yo a cambio te procuro dónde comer y dónde dormir, ¿eh? Solo la comida y el jergón. ¿Entendido? Sí, señor. La comida y el jergón. ¡Sidney! ¿Qué quería, señor? No, nada. ¿Dormía? Sí, sí, no sé. Los relojes no me dejaban conciliar el sueño. Hacen tanto ruido. Te asustan, ¿verdad? Hace unos años tuve una vieja escocesa que se encargaba de cocinar. A los 3 días se fue diciendo que la casa estaba llena de duendes y de brujas. Duendes y brujas. No. Está llena de corazones. De pequeños corazones que laten, laten, laten. ¿Oye? Pequeños seres vivos, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Los hay pausados y graves, algunos tan lentos que parece que cada latido fuera el último, como enfermos a punto de morir. Otros son rápidos y agudos como si jadeasen asustados. Otros monótonos, obsesivos como la sangre que golpea en las sienes de los locos. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Oye? Son corazones, son pequeños corazones que me acompañan, que me han acompañado siempre. Dicen que nada despierta tanto el miedo como dormir en una relojería. Por las noches se oyen mil ruidos extraños, no solo latidos,
sino también chirridos horrendos como de ratas o de murciélagos. Son los engranajes de un reloj falto de aceite. También cadenas. Cadenas que se deslizan, que se arrastran. Son los relojes sin alma, los que no funcionan a cuerda, sino con contrapeso. Y cuando ya te has acostumbrado, cuando has reconocido mentalmente cada ruido y te serenas y te tranquilizas, 100 campanas distintas comienzan a resonar. 100 campanas distintas de 100 pequeños campanarios. Campanas al vuelo, campanas repicando, campanas lentas, campanas lúgubres que doblan, dejando caer uno a uno el sonido áspero del metal roto. Y quizá no te sea fácil acostumbrarte a dormir en una relojería. Buenas noches, Silvia. Nena, no toques eso, déjalo, ¿eh? Buenos días. Buenos días, señora. Venía a buscar el reloj de su marido. Nena. Atenderé yo. Aquí tiene, señora. Un chelín y 4 peniques. Pero oiga, usted me había dicho 9 peniques. Tengo que cambiar la corona, la cuerda y el volante. Un chelín y 4 peniques. Si lo quiere, bien. Yo se lo vuelvo a dejar como estaba y solo le cobro 5 peniques por el tiempo que perdí. Bueno, pero esto es un robo, ¿eh? Ah. Bueno, pero no quiero discutir. Y le aclaro que la próxima vez que se descomponga el reloj... Tendrá que tirarlo o hacerlo arreglar. Sí, pero en otra relojería. Por mí. Vamos, nena. Mira, mamá. Un jarrón como el de tía Evelyn. Niña. ¿Qué precio tiene? 2 guineas. Señor Thorpe. Debería darle vergüenza cobrar 2 guineas por un jarrón roto. Porque no crea que no me he dado cuenta que este jarrón le han pegado un pedazo roto para venderlo como nuevo, ¿eh? Le doy una libra. Buenos días, señora. Bueno, 1 libra y 3 chelines. Buenos días. Digamos 1 libra y... Le he dicho que buenos días, señora. Buenos días. Vamos, nena. Por lo visto, señor, usted no tenía muchas ganas de venderle el jarrón, ¿eh? En menos de 2 guineas, no. Si no estuviese roto, valdría por lo menos 10 libras. Si usted supiera, señor. ¿Qué? Es curioso. Si usted supiera cómo desde hace unos días pienso en este jarrón. ¿El jarrón? ¿Por qué? ¿No te gusta? No, no, al contrario. Lo encuentro muy, muy hermoso. Por eso me pena que se haya roto. Que no sea perfecto.
La Venus esa griega del Nilo también le faltan los brazos y no por eso vale menos. Sí, sí, pero no, no se trata del valor material, señor, sino del... de la perfección. Es una pena que se haya estropeado. Sí, pero roto y todo todavía se puede vender a buen precio. Así que cuidado con él. Buenos días, señor. Ah, buenos días, señorita. ¿Qué deseaba? ¿Qué quería? Verá usted, señor. Estoy buscando un reloj para regalarle a mi madre. Un reloj de pared. No muy grande para el comedor de casa. ¿Cuánto quiere gastar? Pues verá, señor. Yo había pensado... Bueno, perdón, señor Thorborough. A lo mejor la señorita preferiría ver algunos antes de decidirse. Ahí tiene para elegir. Mire, por ejemplo, este grande, con el águila, es muy elegante, ¿no? O si no, este otro, con Diana Cazadora. Al dar las 12 toca una pequeña pieza de música. ¿Y este cuánto vale? 3 libras. No, es demasiado. Quizá otro un poco más barato. Aquel pequeño, 2 libras y media. Ese otro redondo, 2. El de los leñadores, 1 libra y 15 chelines. ¿El de los leñadores? Sí, es ese de allá arriba, ¿ve usted? El péndulo hace que los leñadores se muevan como si achasen un tronco. Si quiere, se lo bajo para que lo vea más de cerca. Sí, tan amable. Sí, no faltaba más. Enseguida se lo traigo. El jarrón. Mira lo que has hecho. Para eso te mantengo. Para eso te mato el hambre, idiota. Así es como pagas todo lo que hago por ti. Te doy un empleo, una cama, comida. Evito que tengas que robar o que pedir limosna. Y tú por querer lucirte ante una niña, imbécil, rompes algo que vale más que... ¿Qué vale más que...? Te advierto que me lo vas a pagar. No, ya lo creo que me lo vas a pagar. Trabajarás aquí y afuera. Trabajarás hasta pagarme el último penique del precio del jarrón. ¿Has oído? Hasta el último penique. ¿Está lista la cena? Sí, sí, señor.
Oíme, Sidney. Sí, señor. Tú traes todas las mañanas un cuartillo de leche del mercado, ¿no? Sí. Yo me tomo para desayunar un tazón. Sí. Bueno, pero un tazón no es un cuartillo, sobra casi un vaso. Te la tomas tú, ¿verdad? No, no, señor. No. No me vas a decir que la tiras. No, 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 señor, no la tiro. Entonces, ¿qué diablo haces con toda esa leche? Pero que todas las mañanas, eso de las 6 antes de que usted se levante, viene Tommy. Ya sabe, señor, el chico que vive aquí al lado. Y le doy esa leche. ¿Que le das la leche a ese niño? Sí, señor. ¿Qué es eso? Darle todas las mañanas casi un vaso de leche. ¡Y gratis! ¿Y por qué? Los padres son muy pobres, señor, y el chico casi no come. Compréndame, yo... Venga, tú en un gesto generoso le das la leche. La leche que pago yo con mi dinero. Bueno, prefiero no discutir contigo ni hacerte caso. Yo creí que la aprovechabas para ti. Que te la tomabas tú, pero... Si quieres ser caritativo con lo que te corresponde, tú sabrás lo que haces. Te advierto por si no lo sabes, que aquí hay más de un niño hambriento. ¿Por qué no te dedicas a cuidar de todos ellos, eh? A matarles el hambre, ¿eh? Pon un cartel en la puerta. Se da de comer a niños hambrientos, ¿eh? Ya verás cuántos vienen. Tendrás una clientela formidable. Bueno, pero es que este chico, señores... ¿Qué? Es distinto a los demás. ¿Qué le pasa? ¿Come menos? ¿Acaso solo necesita una copa de leche al día para vivir? ¿No roba como los demás ni tira piedras? ¿Acaso es más honrado, más inteligente o es más...? Es tullido, señor. ¿Y eso qué? No es como los demás, señor. Compréndalo. No, no puede correr y jugar. Y se siente muy infeliz. A veces hasta sus mismos compañeros para divertirse... Le quitan el palo que le sirve de muleta. Y se ríen. Se ríen viendo cómo intenta caminar sin él. Y cómo se cae una y otra y otra y otra vez. Se ríen viendo cómo hace fuerza para no llorar. Él no es perfecto, señor. No es normal. Y sufre. Sufre mucho. Sí, sí, y ya recuerdo el golpe que se pegó en el escalón de fuera al querer salir corriendo el día que tú llegaste aquí. Mira. Yo tenía un gato hace tiempo. Un día se rompió una pata y desde entonces... Sí, era muy cómico verlo caminar. A cada paso... Parecía que metía la pata en un agujero. Un paso y... Se quedaba sentado. Otro paso y... Muy cómico. No siempre andaba recibiendo pisotones porque... Como no podía saltar, andaba siempre por el suelo. No recuerdo qué fue de él. Un invierno. Llovió mucho. Esto se inundó. Bueno, lo menos 2 palmos de agua y como el dichoso gato no podía saltar. Me voy a dormir. Limpia todo esto antes de acostarte. Que descanse, Sidney. Sidney. Antes de acostarme, quería que supieras que yo no soy ningún idiota. Que es muy difícil engañarme. ¿Por qué lo dice, señor? Hace unos días, una madrugada, me despertaron unas voces. Me asomé y vi que eras tú que hablaba con ese chico mientras se bebía la leche. Por eso quiero advertirte que mañana te tomes tú esa leche. Bueno, señor, pero si a usted no le importa, yo preferiría... Que tome tú esa leche, porque tu amiguito no vendrá. ¿Por qué, señor? Hace un rato al venir para acá, vi que se reunía un montón de gente frente a la casa de al lado. Por algo me acordé del gato. Han encontrado a ese chico ahogado en el río. Por eso, mañana por la mañana...
Tómate tú la leche. Que descanse, Sidney. Tardaron 10 horas en enterrar al niño, ¿no? No, señores. Después del cementerio fui a casa de Tony a hablar con los padres y tratar de consolarlos. Te advierto que yo ya cené. Si quieres, ahí tienes algo de lo que quedó. Puedes calentarte. No, se lo agradezco, señor. Prefiero tomar un poco de leche caliente. ¿De la que te quedó esta mañana? Sí, sí, señor. Tienes suerte, Sidney. Mucha suerte. ¿Por qué lo dice, señor? Porque justo para caer en domingo el entierro del crío y pudiste ir. Si no, te hubieras tenido que quedar a trabajar. Ahí se divirtieron mucho, ¿no? Las viejas gordas y beatas del barrio deben haberlo pasado muy bien. Habrá habido gran cantidad de suspiros y lamentos y oraciones y lágrimas. Sí, sí, señor. Pero a ti no parece haberte afectado mucho, ¿no? Te encuentro muy alegre, como si vinieras de una fiesta. ¿Y por qué habría de penar, mi señor? Ahora Tony ya no sufre. Ha dejado de ser imperfecto. Ya no es diferente a todo, ya... ya no existe. Tanta tontería por un tullido. Estoy seguro que si hubiera tenido la pierna sana, hubiera resultado peor que los demás. Cierra la tienda. Sí, sí, señor. ¿El cine? Señor. Hablaba del Tommy. ¿Cómo que me fijo? Hace 20 años, cuando yo fui a ver a tu madre, tú tendrías 3 o 4 años. Sí. ¿Qué, señor? No sé, pero me parece recordar que tú tenías algo en la mano. Como agarrotada y oscura. Creo que habías nacido así. Sí. Sí, efectivamente, pero luego... luego me curé. Es curioso, señor. Yo también recién ahora me doy cuenta. ¿De qué? De que usted debe sentirse muy triste y muy desgraciado a causa de su ojo. También en ese instante reparo que he estado pensando constantemente en su ojo. Ese ojo que lo hace imperfecto, que lo hace diferente a los demás. Como la quebradura del jarrón, o la pierna de Tommy, o la mano de su... La mano que yo tenía cuando chico. Sí. Debe sentirse muy triste a causa de eso. Vale. Vaya a descansar. Buenas noches, señor. Buenas noches, Sidney.
Buenas noches, señor Farrow. ¿Qué haces aquí, Sidney? Nada. Lo miraba a dormir. Quiero probar una idea mía, señor. La primera noche que pasé aquí no pude dormir a causa de los ruidos. ¿Recuerda? Esos ruidos extraños y alucinantes. Hombre, pero ¿qué es lo que tienes? Quería comprobar. ¿Qué es lo que da más miedo? ¿Los ruidos o el silencio? Oye, ya no late ninguno de sus pequeños corazones. Solo hay silencio. Y fue el silencio el que lo despertó. ¿Pero qué es lo que te propones? Te advierto que... En cambio a mí, ya ve. Después de haber detenido todos los relojes, me siguió molestando uno. Uno que aún tiene cuerda. ¿Lo oye usted? No. No. Pero si lo tiene usted muy cerca. Siente. Sienta su tic-tac. Funciona. Funciona. Y también, como a los otros, hay que detenerlo. Sidney. No tenga usted miedo, señor Farrow. Sí. No quiero asustarlo. Lo hago por su bien. Debe usted sentirse tan triste a causa de no ser perfecto. ¿Cómo se sentía el jarrón, o Tommy, o su sobrino, o tantos otros? ¿Mi sobrino? Sí, Sidney y su sobrino. Viajamos juntos en la misma diligencia. Allí me contó lo desgraciado que se sentía a causa de su mano. Una mano negruzca y contrahecha. Una mano que repugnaba a los niños, a las muchachas. Y sufría por ello. Pero ya no sufre más. No, pero yo no quiero, Sidney. Yo no siento. No lo hagan, no te llevaré dinero. Te tendrán lo que dices, todo lo que quieres. Oye. Lo único que quiero es su felicidad. No, sí. Compréndame, señor. No lo hagas, Sidney. Su felicidad. Sidney, no lo hagas. No, perdonen, pero no abrimos hasta dentro de una hora, ¿eh? Somos de la jefatura, señor. Perdone que lo molestemos, pero ocurre que un vecino dice haber oído un grito en esta casa alrededor de la medianoche. Y hemos venido a ver si hubo un robo o algo por el estilo. Sí, no faltaba más. Adelante, pasen ustedes. Adelante, por favor. ¿Podemos hablar con el señor Farrow? No. Salió ayer por la mañana hacia Portsmouth. Yo soy Sidney Farrow, su sobrino. Pásen ustedes, por favor, adelante. Perdone que lo molestemos, pero se comprende nuestro deber. Sí, no se preocupe, ya me hago cargo. Más no tiene ninguna importancia. Bueno, pues no hay mucho que revisar.
Esta es la cocina, ¿no? Que al mismo tiempo sirve de comedor, de escritorio y de sala de estar. Si ustedes quisieran, puedo ofrecerles una copa de vino. Si no estuviéramos de servicio... No se preocupe, que no se lo voy a decir a nadie. Además hace bastante frío y el vino siempre reconforta. Aquí tiene usted. No, le repito que no. No me diga nada, no quiero escucharlo. Es solo una copa. Además, ustedes deberían oír a mi tío. Uy, él siempre repite que no hay nada como el vino contra el mal humor y contra el frío. Por eso siempre tiene a mano una botella. Gracias. A su salud. A la salud de ustedes. Salud. Bueno, continuemos nuestro trabajo. Vamos a ver. Ya se voy. Voy a enseñarles lo que quizás sea más importante en toda esta casa. Y aunque a ustedes les parezca mentira, está guardado aquí. Voy a mostrarles lo que mi tío llama la seguridad de su vejez. Son sus ahorros. Los ahorros de toda una vida. Es una buena suma. Ya lo creo. Yo siempre le digo a mi tío que hace mal en guardarlo en un sitio tan poco seguro. Me parece que su tío es más inteligente de lo que usted cree. A ningún ladrón se le ocurriría buscar el dinero en la alacena. Bueno, como ustedes pueden ver, el grito que oyó ese vecino no pudo ser a causa de un robo. Aquí no falta nada. Sí, debió ser una falsa alarma. Bueno, usted va a perdonar que hayamos molestado. Sí, no, pero si no se marchen todavía. Aún no han visto toda la casa. Falta el dormitorio de mi tío. Vea lo que es. No quisiéramos molestar no, más. No, si no hay ninguna molestia. Además, ustedes deben cumplir con su deber, revisando hasta los últimos rincones. Y ahora que pienso en rincones, es probable que descubran algo desagradable. ¿Qué? Ratas. Nidos de ratas. Por aquí, por favor. Dígame, por aquí, señor. Adelante, señores, adelante. Pasen ustedes. Lo que sí deben perdonarme es que desde la cama deshecha. Acabo de levantarme, claro. Nosotros todavía no nos hemos acostado. No me diga. ¡Uy, qué barbaridad! Bueno, entonces háganme un favor. Siéntense y descansen un momento tan solo. Además, era un placer para mí poder charlar con un par de inspectores de policía. No siempre se tiene esa ocasión. Siéntese, por favor. Ahora, lo que sí lamento es que ustedes no hayan podido encontrar nada. Eso debe desilusionarlo bastante. Oh, no vas a creer, es lo que ocurre más a menudo. Sí. Y bueno, y en esta habitación tampoco creo que puedan encontrar nada. Ahora, si es por mí, tienen autorización para revisar hasta los últimos rincones, ¿eh? Dentro del colchón, detrás de la puerta, bajo las tablas del piso. Suenan a hueco, ¿eh? A lo mejor hay un cadáver. No, señores, no. Por desgracia, la vida en una relojería es tranquila. Es demasiado tranquila. Hasta aburrida, diría yo. 14 horas diarias de trabajo y ya ve. Mi tío ha podido tomarse unas vacaciones solo después de 20 años. Muchas noches yo... ¿Cómo decía, señor? ¿Eh? Ah, sí. Muchas veces le digo a mi tío que para lo único que sirve el ser relojero es para poder dormir bien. Hay que ver cómo se pone, ¿no? He hecho una furia. A veces hasta me amenaza con... ¿Le sucede algo, señor? ¿Eh? No, ¿por qué me lo pregunté? Como hablaba de su tío y se quedó callado. No tiene importancia. No, pues, le decía que mi tío muchas veces se pone hecho una verdadera furia y me amenaza y a veces a veces hasta... Perdón, ustedes no oyen nada. ¿Oír? ¿Qué, señor? Es un ruido. Una especie de... Serán las ratas. Bueno, les estaba hablando de mi tío. Pues sí,
Se pone hecho una verdadera furia. A veces le digo que no quiero ser relojero y entonces me dice que me va a mandar de vuelta al pueblo con mi madre y hasta me amenaza con no dejarme ni un solo penique de herencia. Y tendría que ver cómo se pone en rojo y hinchado como un tomate. Yo muchas veces lo hago a propósito. Sí, le digo cosas para que se enfade y poder divertirme al verlo así rojo y sofocado. ¿Le ocurre algo? Perdón, ¿cómo dice que no le oigo? Si le ocurre algo. No, les estaba contando que mi tío siempre me decía. ¡Pero ustedes no oyen nada! ¿El qué, señor? Claro que como estoy hablando alto, a lo mejor no me oyen. No me pueden oír. Él quiere que ustedes lo oigan. Él insiste, quiere que lo oigan, pero no lo dejo. Yo no dejo que lo oigan. Yo no dejo que lo oigan. Es su venganza, compadre. Es su venganza. Yo quise parar todos los relojes. Yo quise detener todos los pequeños corazones. Yo quise parar su corazón y lo logré. Pero ahora lo ha arreglado. ¿Comprende? Él sabe cómo arreglar los relojes. Y ha logrado que el suyo vuelva a funcionar y late. Y quiere que lo oigan, pero no le servirá de nada. ¡No le servirá de nada! ¡No le servirá de nada! ¡De nada! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate ya! Está bien. Yo lo maté, no me oyen. Yo lo maté y lo enterré ahí. En la tabla, yo levanté la tabla del piso y lo metí ahí. ¡No lo oyen! ¡Yo lo maté! ¡Cállate! ¡Hagan callar su corazón! ¡Cállate! Hemos elegido estas tres historias por ser distintas entre sí, no por ser las mejores, pues cualquiera de los cuentos del gran poeta merece el título de Obras Maestras del Terror. Y pensar que hay quien se asusta con estas cosas.